carestía, insuficiencia, desigualdad. Y además la sospecha de que esta insuficiencia tenía que ver también con que las vacunas acordadas y concertadas con los países europeos se estaban desviando a otros países porque estaban pagando más. Hay una cuestión fundamental y es la dicotomía perversa que existe entre que la mayor parte de la inversión económica para el desarrollo de las vacunas haya sido con dinero público y, sin embargo, digamos, la propiedad de la vacuna, es decir, la patente de la vacuna y el hecho de decidir cuántas vacunas se fabrican, a qué precio y dónde se distribuyen, resulta que es 100% decisión privada, decisión de los laboratorios farmacéuticos que son los dueños de esas vacunas. En este privilegio de estos laboratorios farmacéuticos, resulta que una de las cosas que sí se pudo saber al estudiar esos contratos es que además los riesgos que pudieran causar estas vacunas no los asumían las farmacéuticas, sino los estados. La solución pasa por repensar este modelo y desde luego cuando hablamos de las vacunas, liberalizar las patentes e invertir también dinero público para que los estados podamos contar con industrias farmacéuticas públicas. Hoy hemos podido firmar un acuerdo transaccional que, si no alcanza al objetivo que planteaba, sí por lo menos que marca un camino.